pidieron colaborar con los encuentros de formación, me hablaron de que sería formación para los religiosos agustinos, pero también para un grupo de seglares que pues, colaboramos en la misión, juntos, trabajando en las diferentes obras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo comencé a hacer esta reflexión sobre las nuevas tecnologías, la era digital, la vida religiosa, ya hace años. Me pidieron en el año 2009, hace 10 años, tuvimos un encuentro de editoriales de religiosos en Roma y la Unión de Superiores Generales me pidió que escribiera algo. Y luego lo iban a publicar en una revista en Chile, se publicaron en Chile y después lo publiqué yo aquí en España. Era esto, fue una reflexión, una conferencia sobre la era digital, una oportunidad para la vida consagrada, ¿verdad? Dirigido expresamente a la vida consagrada. Digamos, siguiendo, profundizando en este tema de la vida consagrada, la era digital, pero no solo aplicado a la vida consagrada, sino también aplicado a la evangelización. Me pidieron los obispos de Estados Unidos, en un congreso que tuvieron de catequesis hispana, ¿verdad? Para mí, cuando habla de sí misma, dice que en el pueblo de Dios todos somos, decía el concilio, corresponsables, ¿verdad?, en la misión. Es lo que después hemos ido llamando de otras maneras, sobre todo en los ámbitos de la vida religiosa, a eso lo hemos llamado misión compartida, ¿no? Y el Papa Francisco, en su documento principal, al comienzo del pontificado, en la carta, digamos, programática del pontificado, que fue el Evangelii Gaudium, nos habla de un término que lo he recogido ahí en el título, que es un término que salió por primera vez en el año 2007 en la conferencia de Aparecida. En América se hizo una conferencia como el CELAM, como otras que ha habido, Puebla, Medellín, Aparecida, en el año 2007, y curiosamente el relator de aquella conferencia fue Bergoglio, cuando era cardenal de Buenos Aires. Y él fue el que hizo el documento, con otros técnicos que le ayudaron, pero se nota mucho su mano. Y en esa mano pues, se notan algunas palabras que después hemos ido viendo a lo largo del pontificado, en sus discursos, en sus escritos, en sus homilías, ¿no? Términos que hemos escuchado del Papa Francisco, por ejemplo, conversión misionera, ¿no? O la palabra, digo palabra porque aunque son dos palabras, él dice que lo importante es el guión. Discípulos misioneros. Cuando hablamos de corresponsabilidad, de misión compartida, lo que entendemos es como la Iglesia toda, ¿verdad?, todos los bautizados, somos discípulos misioneros. No se trata de que somos discípulos, por un lado, seguidores de Jesús, y por otro lado, misioneros, sino que las dos cosas van juntas, porque no se pueden separar. Aquel que es discípulo, aquel que sigue a Jesús, es misionero. Y si es misionero es porque es discípulo. Entonces son dos términos que se juntan. Y esta expresión es muy propia de Bergoglio, que ya aparece en la conferencia de Aparecida y después aparece en la Evangelii Gaudium y ha sido repetida un poco, digamos, hasta la saciedad. Si habéis estado pendientes este último mes de octubre del mes misionero extraordinario, pues ha aparecido muchas veces, en muchas homilías, en muchos lugares, esa expresión, ¿no? Haciéndonos a todos conscientes o más conscientes de esa llamada que tenemos todos los bautizados a ser misioneros. Pero claro, ser misioneros no lo somos en el mundo de las ideas, no lo somos en la abstracción, sino que lo somos en el mundo que nos toca vivir. Y eso es muy importante, ¿verdad? Bien, si os fijáis, el documento Evangelii Gaudium es un documento misionero. Comienza así el documento diciendo que estamos viviendo una nueva etapa evangelizadora de la Iglesia. Que la Iglesia, una etapa en la que la Iglesia tiene que dialogar o seguir dialogando con el mundo que le toca vivir. Para hacer actual, podemos decir así, lo de siempre, lo vamos a ver, ¿no? Y en ese diálogo con el mundo, anunciar el Evangelio al hombre y a la mujer de hoy que vive en el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese tiempo que nos toca vivir hoy? Todos los sociólogos,
y todos los que piensan en nuestra sociedad ven que la sociedad en la que vivimos está determinada por las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos viviendo lo que podríamos llamar la era digital, que viene de la mano de las nuevas tecnologías, ¿no? He querido titular estas sesiones, estos encuentros, conectados, ¿no? Conectados, conectadas. Ahora hay que también darle un poco de la cosa del género, ¿verdad? Sin ser abusivos, ¿verdad? Porque yo no lo quiero ser, ¿eh? Pero bueno, ahí queda, en esa letra queda todo mi feminismo ahí. Bueno, entonces, conectados, ¿verdad? Se trata de estar conectados entre nosotros, con el mundo en el que vivimos. ¿Algo pasó? Yo no toqué nada. Bueno, entonces, ahí os ha puesto... Supongo que esta frase que viene aquí en la hoja es el título prácticamente de la última jornada que ha habido sobre las comunicaciones sociales, ¿no? Que dice, somos miembros unos de otros, de las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Y ahí una conexión, estamos llamados a vivir una conexión, ¿no? Por ahí, de ahí el título también. Pero lo importante es que nos demos cuenta de que lo que se trata es de que seamos discípulos misioneros en este tiempo que nos toca vivir. Y por tanto, lo que vamos a intentar es describir este tiempo que nos toca vivir para ver cómo es y después cómo poder anunciar también el Evangelio, cómo vivir, ¿verdad?, nuestra fe en el mundo que nos toca vivir como discípulos misioneros. Bueno, pues entonces, ¿veis? He hecho como dos partes fundamentales. La primera la vamos a tratar en esta primera parte antes del descanso. Y la siguiente hablaremos, ¿no?, después del descanso. Pues vamos a intentar describir en esta primera parte lo que es la era digital, el tiempo que el Señor nos ha regalado para vivir y para anunciar el Evangelio, ¿no? Esto es una perspectiva que tiene que ser algo también a nivel existencial. Es decir, este tiempo, el que nos toca vivir, es un regalo de Dios, como lo es cualquier otro tiempo. Y tenemos la suerte de poder vivir en este tiempo, aunque a veces nos da la impresión de que todo se tambalea y que estamos en un constante cambio, y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Lo cierto, y esta es la perspectiva desde la que yo hablo, es que tenemos que pensar que este es el único tiempo que tenemos. Podemos soñar con otros tiempos diferentes, con otros momentos de la historia que quizá nos hubiera gustado vivir, pero el que vivimos y el que tenemos es este. Entonces, bueno, desde esta perspectiva tenemos que acoger nuestro tiempo como el mejor tiempo posible. Y por tanto, el tiempo en el que tenemos que vivir y que comprender para, desde una perspectiva también, como creyentes, vivirlo con la intensidad que se merece. Bueno, entonces, vamos a hablar de la era digital. Primero, os voy a poner un pequeño vídeo, esto lo veremos después. No sé si sabéis esta imagen lo que es. Esta imagen es una imagen de la película Nemo, la película de dibujos animados, ¿verdad?, de Disney, que Nemo es este, y este es un amigo de Nemo, ¿verdad?, que le ocurre un problema, y es que no tiene memoria a corto plazo. No sé si habéis visto la película. Entonces está despistado, todo el rato está despistado, ¿no? Entonces Nemo y su amiga están siempre dentro del mar, ¿verdad? A veces nos sucede, un poco nos podría suceder que vamos preguntando a ver dónde está el mar y no nos damos cuenta que estamos dentro de él, ¿no? ¿Qué es la era digital? Y estamos dentro de ello. Entonces, bueno, de vez en cuando, a lo largo de la explicación, os voy a traer esta diapositiva para que recordemos que es importante los peces, pero es importante también el mar en el que nadan los peces. Entonces, vamos a hablar de la era digital desde la perspectiva de la Iglesia de hoy, es decir, con esa llamada que nos ha hecho el Papa Francisco a vivir una nueva etapa misionera en la Iglesia. ¿Y cómo miramos a la era digital? Lo hacemos
verdad con los ojos del discípulo misionero. Y eso es lo que el Papa Francisco habla cuando habla del discernimiento evangélico. Tenemos que ver la realidad en la que vivimos con la mirada del discípulo misionero que quiere alimentarse a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. Esto lo dice el Evangelio Gaudium, ¿no? Nuestra mirada sobre la realidad no es la mirada de un sociólogo, no es la mirada de un político, no es la mirada de un no creyente, sino que es la mirada de un creyente, de un discípulo misionero. Y eso tiene que hacer que el filtro de la fe haga que nosotros veamos la realidad con un sentido quizá diferente al que lo ven otros, ¿no? Pero, de todas maneras, a todos nos afecta esta era en la que vivimos, que es la era digital, y vamos a tratar de comprenderlo. Voy a poner un pequeño vídeo para que... Es un vídeo que es un poco viejo ya, ¿eh? Ya tiene unos años, pero da... Lo que quiero hacer es que veamos la sensación que transmite este vídeo. Fue hecho para un congreso de nuevas tecnologías y que a través de la música y las imágenes rápidas, que nos dan muchos datos, vais a intentar retenerlos y va a ser imposible, pero van a aparecer datos, ¿verdad? Igual algunos se os quedan. Es un vídeo que a través de la música y la velocidad nos crea una sensación, o esa fue la intención con la que fue hecho este vídeo, ¿no? Es un vídeo que se titula en inglés Did You Know? ¿Lo sabías? Y es unos datos para pensar. Vamos a poner el vídeo y con ello, pues así, vamos a... No va el sonido. ¿El sonido? ¿El sonido? Sí, ya está, ¿no? I'm going to go to the next one.
Este vídeo tiene 10 años. Sin embargo, pues vemos que la tecnología falla. No me suele fallar, pero bueno, no sé por qué. Y dándole al escape no sale. Sí, lo estoy dando. Qué raro. Deja que esté en la célula. Ahora. Bueno. Estos son programas nuevos que sacan las diapositivas más bonitas, pero marean. Bueno, habíamos visto este vídeo, ¿verdad? Y en él, lo que estamos queriendo es conocer lo que es la era digital. Hemos visto un montón de datos que aparecen ahí y algunas palabras que vamos a comentar. Aparecen datos, podríamos decir, inquietantes. Fijaos, esto sucedía hace 10 años, este vídeo daba datos de hace 10 años. Ahora son esos mismos, pero multiplicados por 10. Hay una palabra que dice que el crecimiento es exponencial, es decir, no es que se suma, sino que es que se multiplica. Es como, ¿verdad? Como decimos, 2 al cuadrado, el exponente se multiplica 2 por 2, ¿no? Pues el cambio que sucede
estamos viviendo, dice el vídeo, tiempos exponenciales, es decir, todo se multiplica en velocidad. Y todo esto nos crea como una sensación de un futuro incierto. Pero lo que está claro es que el cambio está sucediendo. Está sucediendo. Vamos a una velocidad que nos provoca hasta vértigo, podríamos decir, ¿no? Cuando creemos que estamos en el último grito, pronto nos damos cuenta de que estamos en el penúltimo. Antes, cuando íbamos a conectar el vídeo al... Ya hablaban de que si no tenía cable VGA y no sé qué cosas. Y estos aparatos más bien son modernos, pero son modernos pero ya se han quedado antiguos, ¿verdad? Cuando te compras una computadora o un ordenador o cualquier aparato tecnológico, incluso un teléfono, en 4 meses ya tienes un modelo del mismo teléfono nuevo. Y casi te has quedado atrás porque tiene 4 o 5 funcionalidades más que te hace ver que lo que tenías antes ya casi como que tienes que estar a la última, ¿no? No sé si habéis tenido la sensación, supongo que casi todos los que estáis aquí manejáis el ordenador, ¿no? Cuando sentáis ante un ordenador, si el ordenador es moderno, ¿verdad? Más o menos estás acostumbrado a trabajar con él, si te vas a trabajar con un ordenador más antiguo, te da la sensación enseguida de que va mucho más lento, ¿no? Y entonces, como diciendo, bueno, pues es que la tecnología nos hace que estemos ganando también en velocidad, ¿no? Habéis oído hablar, supongo, en la televisión, están anunciando en las compañías de teléfono que va a empezar la 5G, ¿no? 5G es la tecnología que va a permitir todavía más velocidad en la comunicación a través de los móviles y de la red, ¿no? Bueno, pues lo último parece que es lo último y cuando quieres creer que es lo último ya surge otra cosa nueva, ¿no? Estamos un poco con una especie de ansiedad por lo nuevo que nos crea cierta sensación de vértigo parecida a la que crea este programa cuando se mueve, ¿no? Fijaos algunas cosas que decía el vídeo. Dice, lo que antes cabía en un edificio, en un ordenador que antes era tan grande como un edificio, hoy lo tienes en tu bolsillo y mañana estará dentro del tamaño de una célula. Dice que un adolescente medio en Estados Unidos manda unos 2.300 mensajes de texto al mes. Ahora ya no se mandan mensajes de texto, ahora se mandan emoticonos o todavía que son síntesis de los mensajes, ¿no? En estos 4 minutos, decía el vídeo, que dura el vídeo, han nacido 67 niños en Estados Unidos, 274 en China y 395 en la India. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque se supone que cuantos más niños nacen, más probabilidades hay en un grupo de que haya superdotados, ¿no? Entonces, imaginaos que uno de cada 60 niños es superdotado en Estados Unidos, pues en 4 minutos ha nacido un niño superdotado, pero es que en la India han nacido 6 o 7. ¿Esto qué hace? Que los países más pobres, a la larga, van a ser, digamos, o quizá no por la pobreza que viven en su país, pero personas de origen de estos países serán y están siendo ya los grandes, digamos, los grandes cerebros que desarrollan la humanidad. Dice también que en esos 4 minutos, 694.000 canciones han sido descargadas de forma ilegal. Porque decía, el dato era que el 90% de las canciones que se descargan en Internet se hacen de forma ilegal, es decir, sin pagar los derechos de autor. Luego, pues, habla de la Wikipedia. ¿Quién utiliza hoy enciclopedias? Apenas nadie, ¿no? Los alumnos en los colegios y en las escuelas, cuando el profesor les pide hacer un trabajo, ni se les ocurre que existe una enciclopedia en una biblioteca. Van directamente, una búsqueda en Google, y aparece un artículo en la Wikipedia, que es una gran enciclopedia, ¿verdad? Que se hace de forma compartida, ya no utilizan para nada las antiguas bibliotecas que usábamos nosotros. Entonces, la Wikipedia se ha desarrollado muchísimo. Hoy estamos viviendo el gran auge de las redes sociales. ¿Sabéis? Cuando hablamos de redes sociales, todos entendemos lo que es. Eso que llaman el Facebook, Twitter,
son las más conocidas en nuestro país. Facebook, Twitter, también. Se podría hablar de una red social YouTube, se podría hablar de una red social el WhatsApp. Luego os explico por qué. En el año 2020, decía el vídeo de hace 10 años, el celular será el aparato de los aparatos. El teléfono móvil es el aparato de los aparatos. Tenemos todo ahí. Podemos consultar internet, podemos leer un mensaje, podemos hacer una llamada. Y todo eso es lo que se llama convergencia. Todo va convergiendo. Y si ahora conocéis ya estos relojes, yo tengo uno ya. Me lo ha regalado mi madre cuando he cumplido 50 años. Ha regalado un reloj de estos. En verdad, es una extensión del teléfono móvil. Pero claro, ahora ya me llaman y ya veo quién me ha llamado. Veo y puedo contestar, puedo hablar así, al teléfono. Ya no necesito tener el teléfono conmigo. Yo voy con el reloj, voy a correr o voy a hacer deporte y si tengo una llamada la puedo contestar. Me mide la salud, me mide cuántos pasos he dado a lo largo del día, cuántos me quedan por dar según un programa que yo tengo. Me mira la tensión, me mira que dentro de poco la convergencia va a ser, no sé si en una célula, como decía el vídeo, pero ciertamente en los relojes vamos a tener todo. Dentro de poco podremos, si nos parece pequeña la letra, habrá un botón que le demos así, lo proyectaremos en la pared y lo pondrá más grande y lo podremos leer si queremos, ¿no? Cosas que van a ir de la mano de las nuevas tecnologías, está sucediendo un cambio y esto es lo importante, es que el cambio sucede y que a veces no nos damos cuenta porque estamos metidos en el mar y tú sabes que está sucediendo esto. Ahora, ¿cómo lo valoramos? Si lo valoramos como algo positivo, como algo negativo, habrá que ver, ¿no? Pero lo cierto es que está sucediendo un cambio y que esto va a traernos y nos está trayendo ya unas consecuencias. ¿Qué significa todo esto? Este cambio que está sucediendo, ¿qué significa? Que estamos viviendo cambios espectaculares, está claro. En el mundo de la comunicación, clarísimo. ¿Quién no tiene ya un teléfono celular, un teléfono móvil, que nos ayuda en muchas cosas, ¿verdad? Antes, cuando alguien se iba de viaje, si encontraba una cabina de teléfono y podía llamar a sus familiares, pues ahora lo tenemos todo al momento, ¿no? Unos padres saben dónde están sus hijos y los hijos salen, los tienen localizados al momento. Es decir, la comunicación es grandísima, pero no solo la comunicación así entre nosotros, sino la comunicación internacional. Se ha hecho también mucho más barata, ¿verdad? Antes, cuando llamábamos por teléfono, decían, no, mira, es que conferencia. Entonces, ¿verdad? Las conferencias eran más caras y había que evitar hacer gastos de conferencia. Ahora hay aplicaciones gratuitas, como el WhatsApp, que puedes hablar, basta con tener una conexión Wi-Fi, ¿no? Cambios espectaculares en el mundo de la comunicación que todos estamos viviendo y todos estamos disfrutando, ¿no? Por otro lado, también cambios en el ocio. Fijaos que antes la gente veía más la televisión, ahora pues ya podemos ver por una tableta una serie que a nosotros nos gusta, por dejar de ver una cosa en la tele que antes era lo que ponían, pues eso lo que echaban en la tele era lo que había que ver. Ahora ya podemos seleccionar las cosas, podemos ver vídeos en YouTube, podemos vernos una película en una plataforma, conocéis las plataformas estas que hay ahora, ¿no? Netflix, HBO, algunas que hay en nuestro país, que por un precio al mes, ¿verdad?, te dan acceso a un montón de películas y de ocio. Pero también podemos comprar entradas para el cine por internet, o podemos sacarnos la entrada para un parque de atracciones, o para irnos a un balneario. Es decir, el ocio, ¿verdad?, también se está transformando mucho con la era digital. Como digamos, el estudio y el conocimiento. Hemos hablado de la Wikipedia, pero también hoy existen cursos online, ¿verdad?, que podemos acceder a un curso si además sabemos lenguas, imaginaos la cantidad de conocimiento al que podemos acceder. Solo sabemos español, pues bueno, pues habrá, se nos ofrecen cursos en español a través de internet, hay muchos vídeos. Y traductores además. Pero si conocemos inglés, el inglés, imaginaos todo el acceso que tenemos, ¿no? A charlas, a formación.
ir al conocimiento. El conocimiento y las noticias, ¿no? Vamos ahora ya, pues no hace falta comprar el periódico, más como... A mí ya el periódico me entra por el reloj. Cada 4 minutos me entra una, lo que llaman una burbuja, ¿verdad? Y me dice, Sánchez cambia de planteamiento a las elecciones. ¿Qué habrá pasado? Entonces vas y ya lo miras un poco más. Entonces, todo lo tenemos pues muy accesible, ¿no? También comprar, ¿verdad? Podemos comprar, cada vez se está convirtiendo en un problema porque la gente que trabaja no puede recibir los paquetes que le manda Amazon, que a media mañana te llaman al timbre el que te entrega un paquete y como no estás, lo tiene que dejar a la vecina. Se están creando muchos problemas porque el mundo de las compras está cambiando muchísimo. Yo hay muchas cosas que ya me las compro por internet, porque es incluso más barato y además te lo traen a tu casa en un tiempo más o menos razonable. Y si no tienes miedo a meter los datos de tu tarjeta de crédito o tienes una tarjeta de crédito simplemente para hacer compras, lo que mucha gente tiene por ese miedo que se suele tener a ver si me van a vaciar la tarjeta. Pues mira, hazte una tarjeta que venden en Correos, ¿verdad? En Correos hay unas tarjetas, ¿verdad? Que puedes meter 200 euros y vas comprando cosas por internet con la tarjeta y que como mucho si alguien te robara, solo te iba a robar 200 euros, ¿no? Bueno, entonces, las compras por internet, como veis, es una cosa que ya se puede, hasta la cesta de la compra se puede comprar por internet y el Corte Inglés te la lleva a casa. En el supermercado del Corte Inglés tú lo haces. Pero hay que ser un poco críticos también, todo esto no. No, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. Yo no compro por Amazon nada, vamos a hablar. Bueno, pero eso porque quizá porque tú tienes dinero y te lo puedes permitir comprar en el comercio normal. Hay gente que se ahorra 20 euros a comprarse unos zapatos si se los compra en internet. Y claro, eso uno dice, está muy bien, pero son 20 euros menos. Entonces, bueno, pues cada uno, como vamos un poco a los nuestros, las sociedades así, nadie piensa en el zapatero que deja de vender unos zapatos, ¿no? Pero sí que es verdad que todo esto está revolucionando nuestros comportamientos, ¿no? Si ahora esto es mejor o es peor, eso ya es una valoración moral que haremos después, ¿no? Pero de hecho esto es lo que está sucediendo. Que las compras por internet se disparan, ¿verdad? Lleva un momento, fijaos, cuando ahora va a llegar la Navidad, no se os ocurra comprar nada en las fechas de Navidad, porque no os van a llegar los paquetes. Se está produciendo una especie de embudo. Que la compra en internet es muy fácil, pero la distribución no es tan rápida como se quiere. Entonces, claro, las compañías de transporte andan locas en las fechas de Navidad para entregar los paquetes. Así que si vais a hacer alguna compra de Navidad por internet, más vale que os anticipéis, porque si no, en los días de Navidad no os va a llegar. ¿Eh? O va a llegar tarde. Entonces, bueno, pues esto está cambiando. La salud, ya os decía, ¿no? Ahora me están midiendo a mí esto, la tensión, las pulsaciones. Yo ahora me duele la cabeza o me ha salido un grano en el pie y entro en internet, grano en el pie, en el Google, y enseguida me dicen, pues puede ser que tengas esto, que tengas lo otro. Esto está creando también mucha confusión. Va la persona al médico con una cosa y empieza a darle vueltas a la cabeza, entra en la tableta y empieza a escuchar cosas, empieza a ver palabras que no comprende del todo, empieza a oír palabras que asustan. Uy, si solo tenía un grano en el pie, pero fíjate, el ordenador me dice que igual tengo un cáncer de piel y esto me quedan 2 meses de vida. Hombre, o sea, ha habido avances en la salud y hoy tenemos mucha más información sobre cosas de salud. Yo lo mismo que nuestro compañero hablaba de ir a comprar los zapatos a la zapatería, pues yo prefiero ir al médico que auto... digamos, medicarme o auto querer analizarme o ver lo que me pasa solo entrando en internet, ¿no? Hay que ir al médico. Buscar trabajo. Antes las personas escribían un currículum y lo iban entregando por las tiendas, por los negocios, a ver si le contrataban. Hoy nadie busca trabajo así. Todo el mundo entra en páginas donde Infojobs, etcétera, donde uno pone su currículum y las empresas interesadas buscan ahí y el que se da a conocer, se da a conocer ahí. Fundamentalmente y cada vez más. Ya es raro el que accede a un puesto de trabajo porque va a entregar un currículum en mano. Las relaciones, pone aquí,
Os decía el vídeo que las parejas en Estados Unidos, una de cada 8 parejas se ha conocido a través de Internet. Esto cada vez va a más. Y en España el otro día yo leí un dato que ya el 35% de los jóvenes en España se conocen a través de Internet. Así se explica uno que duran tampoco. Y antes había que ir a una discoteca a ligar esas cosas. Ahora ya, pues, le mando un mensaje a una chica guapa que he visto en el Facebook y si me contesta y eso, pues mira, voy empezando así a una relación. Luego igual resulta que la persona que hablaba conmigo no era una chica, porque era más fea de lo que ponía en su fotografía. Todas estas cosas de las falsas identidades, etcétera, están también en la red. Pero el hecho es este, que cada vez, pues también incluso en nuestras relaciones más humanas y más íntimas, que sería el buscar pareja, ¿verdad? Pues también se da a través de la red. Bien, estamos entrando en un mundo nuevo, ¿verdad? De la mano de las nuevas tecnologías, que a veces casi ni nos damos cuenta de que nos estamos metiendo en ello. Y además, como es sin querer, porque nadie es que lo elija, sino que nos viene dado por la cultura en la que vivimos, pues no nos queda otra que una de dos. O te desmontas, descuelgas del tren, que eso es imposible, o si ya que tienes que estar dentro del tren montado, pues dedícate a conocerlo para saber en qué tren te has montado. Si ahora el tren que te has montado te está llevando a la dirección que tú quieres o te está llevando para otro sitio. Hemos entrado en un mundo nuevo, en el que no hay fronteras, no hay fronteras, podríamos decir, físicas. Es decir, yo puedo estar ahora jugando una partida de póker con una persona en Estados Unidos. O puedo estar jugando un videojuego, como están ahora muchos jóvenes, jugando con una persona que está en China. Y no hay fronteras. Parece como que el mundo se ha hecho todavía más pequeño. Ya la televisión nos había ofrecido una ventana al mundo que nos lo había acercado, primero la radio, luego la televisión, pero ahora es Internet. Hoy podemos conectarnos con el Skype, hablar con los religiosos, por ejemplo, podemos hablar con compañeros nuestros que están en una comunidad en Latinoamérica o que están en China, y organizar una reunión incluso sin estar físicamente presentes. Basta con que tengamos todos una computadora y una pantalla en que nos podamos ver. Que tomen nota los superiores. Que tomen nota los superiores. Es decir, hoy se pueden evitar muchos desplazamientos porque no hay fronteras geográficas, Internet las ha achicado. Luego no hay límites, ¿no? En ese sentido, no solo fronteras físicas, sino también mentales, no hay religiones, ¿verdad? En el mundo de la red no hay religiones. Todo está, desde aquí, al alcance de un clic. Todo, y o de un clic, o ya, ni siquiera un clic, solo pulsando la pantalla de un smartphone, ¿no? Esto es lo que vivimos, ¿no? Antes y ahora, ¿verdad? Quizás lo mismo, pero este Mercedes es un modelo antiguo, se parece, pero es diferente. Quizá antes, pues conocíamos un grupo de gente que era mi gente. Ahora conocemos muchísima más gente gracias también a las tecnologías. Las relaciones se globalizan. De mi rancho, esa es la palabra muy mexicana, rancho, de mi pueblo, ¿verdad? A la aldea global. O sea, ya no vivimos las relaciones en nuestro vecindario con la gente de nuestro pueblo, sino que ya tenemos relaciones mucho más globalizadas. De consumidor, cuando nos acercamos a las tecnologías, de consumidor, que consumíamos prensa, radio, televisión, hemos pasado a ser de consumer, en inglés, a prosumer. Es decir, nosotros somos los que ya creamos los contenidos, escribimos blogs y hay gente que nos lee, damos noticias y hay gente que nos da una respuesta, y nosotros nos convertimos también en agentes de información, nos convertimos en, por poco dinero, ¿verdad?, en escritores. Podremos, sabéis que hoy, por ejemplo, hay un fenómeno muy grande, que es los youtubers, no sé si habéis oído hablar de ellos, ¿no? Hay muchos jóvenes que se graban con un teléfono móvil y diciendo, pues explicando a veces cómo funciona un ordenador, un modelo nuevo de teléfono, o cómo se hace una tortilla de patata, o si son youtubers, personas que a través de
el canal de YouTube, grabándose con un teléfono, consiguen, eso es otra burbuja, consiguen que haya mucha gente que les vea. Hay algunos que tienen 4 millones de seguidores. O sea, hay un tal Rubius en España, no sé si lo veis en hablar, sino buscando en internet los que podáis, ¿verdad? Se llama el Rubius, que es un joven que dice tonterías, no hace más que decir tonterías, pero tiene un montón de seguidores, porque es gracioso. Entonces, bueno, pues mucha gente joven le sigue. Imaginaos, ese vive de ello, ¿no? Porque, claro, la ropa que utiliza cuando salen los vídeos se la da Zara y las firmas comerciales, porque ahí en torno a eso también hay un comercio, ¿no? Pues internet no es que viva del aire, también vive de la publicidad, etc., ¿no? Pero hoy nos permite, ¿verdad? Podríamos hacer, grabarnos un vídeo nosotros mismos. Yo lo he pensado a veces para la editorial que me toca a mí llevar, ¿no? Yo puedo salir explicando un libro, grabándome un vídeo con un teléfono y digo, mira, este libro muy interesante por esto, y lo explico en un minuto, y eso pues lo mando por las redes y enseguida quizá pues puedo llegar a tener enseguida 5.000 personas que lo han visto. Cosa que antes, para que me vieran 5.000 personas, quizá yo tenía que poner un anuncio en una revista, que esa revista se imprima, que esa revista llegue, que esa revista la vean, cuántos la ven, cuántos no la ven. Ahora lo tengo contabilizado, sé los que han visto el vídeo. Hoy podemos convertirnos nosotros también en agentes, en verdad, no solo en consumidores, sino en agentes que creamos contenidos. Y este cambio nos viene de las nuevas tecnologías. Pongo aquí nuevas entre paréntesis porque ya no son nuevas, ¿verdad? Quizá para algunas personas son nuevas porque viven lo que se llama, es un término que se utiliza mucho cuando hablamos de las tecnologías, en la brecha digital. Es decir, como no han nacido con las tecnologías, ¿verdad? Hay hoy un joven que nace ya sabe manejar un teléfono. Yo le doy un teléfono a mi sobrino que tiene 7 años, agarra el teléfono y enseguida sabe descargar programas, poner programas. Y me quedo maravillado. Porque es todo tan intuitivo a través de las imágenes que todo funciona de maravilla. Pues mi sobrino es un nativo digital. Se llaman los digital natives, los nativos digitales que ya han nacido en esta época de las tecnologías, que son los jóvenes menores de 25 años. Pero los mayores de 25 años no somos nativos digitales. Y una de dos, o nos hemos ido acercando a las tecnologías sin miedo y las hemos incorporado con normalidad para el trabajo, para las cosas, o nos hemos descabalgado. Mi madre, por ejemplo, que tiene 76 años, es una analfabeta digital, porque no sabe nada en absoluto de las tecnologías. Tiene un teléfono que ahora le hemos regalado uno para que vea fotos del sobrino, pero es que antes ni le interesaba tener una cosa que le viera fotos. Ahora, como tiene al nieto, pues tiene que ver al nieto, pero es decir, no le interesa. Mi madre sigue viendo su novela en la televisión, con las noticias de la televisión, alguna película, y eso pues ya tiene suficiente, ¿no? Eso sí, a veces va al banco y le dicen, esto mándelo usted por internet. Y entonces va mi madre y, oye, Javi, a mi hermano, ¿me podrías hacer esto? Y le tiene a mi hermano, casi de mano extendida, haciéndole cosas que ella ya no puede hacer porque es analfabeta digital. Pensábamos que eran analfabetos los que no sabían leer y escribir. Ahora analfabetos son los que no saben utilizar las tecnologías. Y se produce ahí lo que se llama la brecha digital. Es decir, hay como una brecha entre los que sí utilizan las tecnologías y los que no utilizan las tecnologías. A veces es por razón de edad, por razón de generaciones, pero otras veces por razones económicas. Y esta brecha digital se produce también en relación a países del tercer mundo. Entonces, los que podemos disfrutar de las tecnologías vivimos más avanzados y los que no disfrutan de ellas pues viven más atrasados, ¿no? Luego vas al tercer mundo, lo que llamábamos el tercer mundo, vas a cualquier pueblo de África y cualquiera tiene 2 o 3 teléfonos móviles, ¿verdad? Pero quizá no tienen una red de internet que funcione bien y están sin red durante 6 días, pero tienen el teléfono, porque ya les han entrado también nuestras costumbres y tienen su teléfono, aunque igual no tengan la red, ¿no? Bueno, esa brecha digital es importante que la tengamos en cuenta porque nos sucede en la sociedad
esto y en la vida familiar, ¿no? Que las personas más mayores no manejan las cosas y los jóvenes ya lo dan por hecho que todo el mundo debería manejarlo, y no es así. Cuando yo hablo de esto y tengo que preguntar todavía, ¿sabéis lo que es Twitter y sabéis lo que es Facebook? Pues mucha gente no lo sabe, ha oído, pero no sabe qué es. O sea, que ya no son tan nuevas, ¿verdad? Ya hace más de... hace 20 años que están entre nosotros estas tecnologías. Fijaos, yo hace 10 años que escribí ese artículo, que ya pues, recoge bibliografía de años atrás. No se trata de un cambio meramente técnico, dicen algunos especialistas, sino que se está produciendo un cambio antropológico, es decir, que está afectando no solo a la técnica, sino lo que la técnica está haciendo y creando en nosotros, ¿verdad? ¿Qué está creando? Pues personas que viven más rápido. Este es un fenómeno que el Papa Francisco ha descrito en la encíclica Laudato Si, si habéis oído, una palabra que dice que viene del mundo de la sociología, que se llama, esa palabra dice rapidación. Todo el mundo entiende lo que es. Vamos todo tan rápido, es que ya el hombre de hoy y la mujer de hoy vivimos en un mundo que va todo rápido. Entonces se produce esa rapidación que a la vez nos está haciendo pues, que tener que andar como más espabilados, pero a la vez somos menos reflexivos. Ahora la gente no lee con profundidad las cosas, sino que lee titulares. Lees un periódico, lees solo el titular, no lees el desarrollo de la noticia. La gente no lee libros, lee artículos más breves, lee blogs, lee WhatsApps que enviamos, pero hoy la gente no dedica tiempo, digamos, a reflexionar tanto sobre lo que hace porque no tiene tiempo. No es que no lo tenga, es que lo empleamos en muchas otras cosas, ¿no? Entonces todo esto nos tiene, la tecnología nos está metiendo también en un ritmo como un poco frenético que nos está impidiendo o que nos está transformando. Está habiendo un cambio pues, antropológico, ¿verdad? Dicen algunos estudios neurológicos que incluso se están produciendo cambios en nuestra forma de hacer la sinapsis cerebral, etc. Bueno, yo me acuerdo, estuve en Filipinas hace como 12 años y habían hecho un estudio en una universidad, entonces estaba de moda el texting, que era mandar mensajes por el texto, ¿no? En Filipinas se utilizaba mucho el texting porque era muy barato. Entonces decía, había un estudio en una universidad que se estaba produciendo en los jóvenes tenían una mutación en el dedo gordo de la mano derecha porque habían desarrollado tanto la capacidad de mandar textos que había estudios que incluso certificaban que se estaba produciendo una mutación. No sé hasta qué punto eran reales o ciertos, pero la verdad es que algo está cambiando en nosotros. Este señor, que ahora es 10 años más mayor, esto es de cuando escribió este libro, Spadaro, que es el director de la revista de los jesuitas en Italia, que va con el Papa Francisco a todos sus viajes. Es el mayor experto que puede haber hoy, quizá, en el pensamiento del Papa Francisco, etc. Bueno, en el año 2013 escribió un libro que se llamaba Ciberteología, ¿verdad? Y decía que este cambio en el que estamos viviendo nos está llevando incluso a cambiar nuestra forma de pensar sobre Dios. La web está afectando a nuestra antropología, a nuestra forma de ser personas, de pensar, de expresarnos, de relacionarnos. Dice, un mundo nuevo bajo la piel de cada ciudadano. Debajo de cada uno de nosotros está como surgiendo algo nuevo. Porque estamos cambiando pues, nuestras maneras de relacionarnos, de pensar, de comprar, de informarnos. Y todo eso pues, está creando una revolución en cada uno de nosotros que luego se ve un mundo nuevo, un nuevo lugar, un nuevo espacio, que también ocupa tiempo, ¿verdad? Y se da todo a la vez. Se rompen las barreras, como decíamos antes. No sé, algunos dicen que incluso la convulsión política que estamos viviendo y la fragmentación que se está dando como un signo en los partidos políticos es fruto de la fragmentación que hay en la sociedad. Bien, las tecnologías también nos están acelerando un proceso de fragmentación, quizá humana y social, por los usos que hacemos, ¿no? Bueno, esto los sociólogos tendrán que decir lo que hay, pero
podría ser que algo de esto está sucediendo. Este cambio que nos está trayendo, pues hace que nos sea más difícil también entendernos. Quizá en la época en que más comunicación tenemos, que es hoy, pues resulta que es cuando menos nos comunicamos, o nos comunicamos más en la superficie. Se está hablando mucho de, habéis oído hablar la palabra fake news, ¿no? Noticias falsas que corren por ahí y todo el mundo da por verdad cuando no lo son, todas las medias verdades, todo esto que viene de la mano de las redes, de la información, de la era digital, de la tecnología, de la era de la información, pues nos está creando mucha confusión también. Se hace difícil tener una opinión personal. Si la tienes, nadie se atreve a decir nada en contra de lo que dice la gran masa. Todo esto se está produciendo también por un cambio que nos viene de las tecnologías y del mundo. Se habla mucho de si es que eso es el mundo virtual o es real. Os pongo una fotografía para que digáis qué os parece. ¿Esto es real o es virtual? Estos chicos han quedado para tomar un café. Resulta que en vez de estar juntos tomándose un café, pues este está hablando con una compañera de clase, este con su chica, está en otra ciudad y está pues haciendo una compra de libros. Habían quedado para tomar un café, pero luego están en otro sitio. Esto sucedió en mi familia hace 2 años en la cena de Nochebuena. Estaban mis primos, juntamos muchos primos y tal, y de repente, pues todos, uno que se saca el móvil, el otro que se manda un mensaje, que tengo que felicitar a Pepita, el otro, y al final estaba todo el mundo en la mesa de la cena de Nochebuena, estamos ahí 30 personas, y resulta que la mitad de las personas estaban ausentes, porque estaban moviendo mensajes con el móvil, ¿no? Determinación. El año pasado, mi hermano cogió una caja y dijo, a ver, todos los móviles aquí. Fue recogiendo los móviles de todos y esto a la salida os los lleváis. Pero el día de Nochebuena lo vamos a pasar juntos, no navegando en internet, ¿no? Otros podrían cortar la wifi y ya hacer un poco la faena, ¿no? Pero bueno, esto es real. Y lo que está detrás de estas pantallitas es tan real como la vida misma. Es realidad que estos están tomándose un café, pero también es real que esta chica está hablando con una amiga suya. Entonces, cuando hablamos de realidad virtual, no es virtual. No es que esté eso en un mundo en el ciberespacio, no, no. Es real. ¿Qué nos está revelando todo esto? Desde una lectura con los ojos del discípulo misionero, que quizá hoy hay una mayor necesidad de comunicación. No quiere decir que se produzca o que haya más comunicación, pero sí que hay un deseo mayor de comunicación. La gente parece que busca comunicarse. El fenómeno de las redes sociales, Facebook, Twitter, todo esto, el WhatsApp, ¿qué hace? Pues hace ver que la gente necesitamos y queremos comunicarnos cada vez más. En el fondo hay como una necesidad de relaciones, de vivir la comunidad, de ser una comunidad, de encontrarnos. Y esto es positivo. Lo que quizás está sucediendo es que no lo estamos enfocando bien. Pero lo que las tecnologías han suscitado en nosotros y nos están haciendo ver es que el hombre y la mujer de hoy pues tienen una necesidad mayor de comunicación, de relaciones, de comunidad y de encontrarse. Terminamos un poco esta parte. Este es el mundo en el que vivimos los hombres y mujeres de hoy. ¿Cómo juzgar esta nueva era? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿A dónde nos va a llevar esto? La conclusión es esta. Pienses lo que pienses, lo cierto es lo que es. Y es que el cambio sucede. Quieraslo o no quieras, esto está sucediendo. Y no te puedes descabalgar, porque la vida nos está llevando hacia ahí. Es importante que nos demos cuenta, por tanto, el mar en el que estamos inmersos, en el que estamos sumergidos, para que ahora, en un segundo momento, cuando hagamos el descanso, pues vayamos a ver qué es lo que podemos hacer más bien desde esta perspectiva de distintos misioneros. ¿Se me sigue bien?
Sí. Luego dejamos un poco también tiempo para hablar sobre ello. Ahora dejamos un capítulo que pongas y continuamos.